quiero ninguno de esos apartamentos ni regalado. Si para ello tengo que cargar en mi conciencia el peso de ayudar a un traficante de drogas, un contrabandista, un ladrón. Yo sería feliz si una nieta mía pudiese entender eso. Por el día que me muera. Además de esa casa vieja de porquería en el fin del mundo, a donde no llega ni el diablo. Yo quisiera, con toda el alma, dejarles de herencia principios, dignidad y honor. Valido la pena. He llegado hasta donde jamás pensé que llegaría. Y a cambio me quedé sola. Tengo viva la esperanza de cruzarme en tu camino y acortar tanta distancia. Vuelvo al mismo lugar. Ya he revisado todos mis apuntes. No puedo. Permiso, Raquel. Pasa. Ya me voy. Sí, no te preocupes. Ya te dejé trabajo suficiente para toda la semana. Ay, no faltaba más. Quería saber si... ¿se te ofreció otra cosa? Después te llamo, ¿sí? Gracias. No, mi amor, gracias. Mañana tengo que venir temprano porque tengo una junta con Rodolfo. Ok, entonces nos despedimos mañana. Ven aquí, Fernando. Quiero que te cuides mucho, porque cuando regrese te quiero ver muy bien. ¿Sí? Sí. Tú también cuídate mucho. Mira que me han dicho de que Tahití es como un paraíso. Bueno, Iván y tú allá juntos... uno no sabe lo que puede pasar, ¿no? Fernanda, con eso no se bromea. Es un viaje de trabajo. Además, tú sabes que Iván está comprometido. Bueno, yo conozco a Iván. Y si tú le das una oportunidad, él es capaz de romper cualquier compromiso. Chao. Maravillosa tu casa. No cabe duda que a pesar del trabajo de la decoradora, sigue manteniendo tu estilo. Tu toque personal. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encanta. Y yo escogí todos los sillones. Se nota. Los colores, mira, siéntate. Eres el primero que se va a sentar en este sillo. Wow, qué honor. Está cómodo, ¿no? Muy. No sé, no me gustan las casas que no te puedes sentar porque te sientes como pedo de la decoración. Sí, claro. Ya Fernanda está organizando todo para que cuando vuelvas de tu viaje tengas todas tus cosas aquí. Ay, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, Felipe, no se te voy a olvidar. Hablar con Rodolfo de los menús. Sí, de... los menús de laboratorio que deben incluir la comida vegetariana. Gracias. No te preocupes por nada. Mira, todo estará como si tú estuvieras acá. Tú relájate y disfruta tu maravilloso viaje. Oye, tú sí entiendes que ese viaje es de negocios, ¿verdad? Mira, yo no tengo que entender nada. Creo que ya dejé bastante clara mi postura al respecto y... mejor vamos a olvidar ese tema. Por ahora está bien. Pero me quedé pensando mucho en lo que me dijiste. Y regresando a mi viaje, yo quisiera conversar contigo. Diferente a la vez pasada. O sea, creo que ese viaje va a hacer cambiar muchas cosas. ¿Tú crees? ¿Por qué? Permiso, Raquel. Tenemos cerrado un minuto lo que pasa. ¿Qué? ¿Elena?